buenos días. Buenos días, Jorge. Real. Realmente feliz me encuentro de que por fin podamos degustar este manjar. Yo con mis seres queridos, ahí estaré también para disfrutar de estos cangrejitos. ¿Y tu lugar favorito? Pata Gorda, como tú lo has mencionado. Esto me hace acordar una anécdota de un pariente que años atrás puso a hervir como 10 horas los cangrejos, esperando que hablando. Ya cada dos horas siguen duros. Bueno, les cuento, yo he acudido a Mapasingue Oeste, acá en Guayaquil, porque la presencia de un poste de hormigón inclinado y también la falta de un semáforo están poniendo en riesgo la integridad de los habitantes de este sector, especialmente la de los estudiantes de una unidad educativa. Estamos ubicados justamente en la avenida Tercera y calle Primera, a 200 metros de la vía Daule. Vamos a conversar en este momento con el rector de este plantel educativo para que nos cuente desde hace qué tiempo esta estructura de cemento permanece en ese estado. Buenos días. Buenos días, estimado. A ver, le comento un poco sobre la situación del inconveniente, ¿no? Tenemos ya alrededor de 2 años con este inconveniente, que hemos venido solicitando ayuda a lo que es las empresas de CENEL, de CNT, que son los de la competencia de los postes, ¿no? Generalmente. Cuando vinieron los señores de CENEL, nos indicaron que este poste era competencia de CNT. Y a su vez, CNT nos dijo en cambio que era de CENEL. Entonces, es como que se andan tirando la pelotita, como comúnmente se dice, ¿no? Y así nos tienen, tenemos aquí estudiantes desde los 3 años, ofertamos 2 modalidades, distancia y presencial. Bueno, la distancia no hay tanto inconveniente porque es vía online, pero la presencial, imagínese, Dios no quiera, hay un choque porque tampoco hay semáforos para rematar en esta esquina. Entonces, viene un carro, 2 carros se pasan los pares, provoca un accidente, Dios no quiera se caiga ese poste y perjudica a nuestros estudiantes que están dentro, porque aquí dentro, justo al ladito del poste, por la parte de adentro, está la cancha. Estamos hablando de un poste de tendido de cables, operadoras telefónicas o proveedoras de internet. ¿Está operativo? ¿Esos cables valen? Supuestamente esos cables no valen, porque ya eso es todo un tallarín. Si usted ve, hay cables cortados, hay cables que no están completos. Entonces, el problema es que se tiran la pelotita, nos dicen es de CNEL, es de CNT, y no nos dan solución. O sea, estamos hablando del poste huérfano, no tiene responsable, no tiene dueño. No tiene dueño. Pero si un carro lo choca, lo cobran, me cuesta más de $1,000 ese poste. Eso sí, apuesto que viene un carro, lo choca, vienen y quieren cobrar, porque así son, ¿no? Si lo están escuchando los funcionarios, y seguro estoy que es así, ¿dónde estamos ubicados para que puedan llegar? Bien, estamos ubicados en la avenida Tercera y calle Primera de Mapasingue Oeste. Aquí al lado queda la unidad educativa Nikola Tesla. Como le indicaba, que ese más que todo ese es el problema, ¿no? Porque hay niños de por medio. Nosotros tenemos niños desde los 3 años, Dios no quiera, pasa algo y hay un inconveniente y súper, súper peligroso. Gracias, gracias. Y esta esquina también es conocida como la intersección de los octagonales pares, porque en las 2 calles que confluyen acá en esta esquina existen estas señaléticas por todos los lados, y de repente también a veces los conductores se confían y dicen, ah, no, el otro tiene, como se conoce, el disco par, dicen, me paso, y esto también puede provocar accidentes de tránsito. Por esta razón, habitantes de la zona y acá los directivos de la unidad educativa solicitan la colocación de un semáforo, y lo que ya dije, con esto me despido reiterándolo, el reemplazo o el retiro de esta estructura de hormigón que está inclinada desde hace 2 meses y es progresivo, cada vez se inclina más y lamentablemente es hacia la izquierda. Bueno, ese reporte desde Mapasingue Oeste, en el norte de Guayaquil. Me despido. Más adelante con ustedes. Buenos días. Ok, muy bien. 5:57, Jorge. Hay que buscarle la solución inmediata. En buena hora hay que hacer un llamado para que arreglen o en tal caso pongan un semáforo en ese lugar. Y también, obviamente, para que los estudiantes que están cerca de esta unidad educativa no hayan problemas. Ahora es vacaciones, pero mira tú, ese poste está más chueco que el mantel de la mesa en casa. En cualquier momento se puede caer. Esos cables están todos enredados.
Invitamos muy temprano a las autoridades, a los servidores públicos a trabajar, a camellar, no lo digo yo, lo dijo el presidente de la República. Si todos nos unimos y salimos a producir y a trabajar y a hacer bien las cosas que tenemos que hacer, este país va en marcha y llevamos el barco hacia adelante. Pero de lo contrario, estas situaciones lo único que hacen es perjudicar el sector, perjudicar el lugar. Un abrazo con mucho cariño para mis vecinos en Mapasingue. Se quiere, se requiere ayuda. No quiero que me regalen nada porque por algo uno paga impuestos. Son las 5:58, nos vamos a ver los titulares.